Guro, su nombre proviene de Sara Maíz, Guro, Olla o Gusano, dando paso a que sea conocido como la tierra del maíz o el gusano de maíz. Es uno de los muchos pueblos indígenas que existen en el Ecuador, de nacionalidad quichua de la sierra. Habitan principalmente al sur del país. También se encuentran asentados dentro de la provincia de Zamora Chinchipe, en el cantón Yacuambi. En este centro de tradiciones indígenas encontramos a las mujeres más creativas y hábiles para la elaboración de collares, muyos multicolores, anillos, llaveros, entre otras cosas. Este arte femenino es la principal expresión artística en este lugar. Esta artesanía yo vengo haciendo como 45 años, porque nosotros tuvimos en primero, cuando nosotros criábamos artesanía, no hubo nadie. Después, ahora hay, pero así. Pero lo más antes no había. Nosotros decíamos, vengan, vendamos artesanía, no sabían dejar hablando. Sí, ustedes no tienen que hacer en la casa, vienen sentando aquí. ¿Qué sacan con eso? Decían. Teníamos poquito, era una organización que teníamos 4 personas. Ahorita se llama Artesano Saragur. Aquí trabajábamos todos haciendo reunión y todos vendíamos bien. Ahora hay mucha competencia. Este trabajo les ha permitido generar ingresos y satisfacer las necesidades de sus hogares. Este conocimiento se transmite de generación en generación. Al llegar a Saraguro podemos encontrar gran variedad de collares con muyos y piedrería hecha por los mismos habitantes del lugar, así como tejidos en lana de borrego y ropa bordada. Estos tejidos no son usados únicamente por personas de esta cultura, sino también por los mestizos que lo usan en traje de gala, ropa casual, ropa elegante, entre otros. Asimismo son exportados a diversos países del mundo. Podemos observar el mullo o zaraza, o en español mullo de todos los colores, considerado como el más antiguo, aunque con la aparición de nuevos modelos, estos ya no son usados constantemente, pero es una reliquia para el pueblo quichua saraguro. Un trabajo arduo que realizan estas mujeres. Los ponchos que podemos observar son a base de lana de borrego. Primero extraen la lana, lo lavan y desinfectan para proceder a hilar, luego de ello tejer en palillos o a crochet. Los ponchos de lanas o cobijas llegan a tener un costo de $70 en adelante. Conociendo más sobre la opinión de los habitantes del pueblo saraguro sobre la identidad cultural, Zoila nos brinda su opinión sobre esta temática. Está perdiendo, ya no mantiene eso. De día en día va perdiendo las costumbres antiguas. Ya no es como de antes, ahora que damos los vestimentos, ni tanto nosotros ni tanto nuestros hijos. Y también conoceremos la opinión de un joven y su visión sobre la identidad cultural. Sí, muchas veces nos han hablado, incluso nos reconocen a nosotros y pues siempre, o sea, sí somos un poco criticados. Yo en ese sentido diría que más bien, por ejemplo, cuando al momento si intentamos rescatar alguna cosa, debemos hacerlo en todo mismo, pues entonces en el hablar, que es el quichua mismo, en la vestimenta, que es ese. Pero no se llega a un punto que debemos saber también de todo eso, yo tenía una opinión. O sea, no podemos quedarnos solo con quichua, por ejemplo, debemos aprender inglés, castellano, y entonces yo veo de esa forma que también. Deberíamos irnos adaptando, sería la palabra, ¿no? Exacto, sí, adaptando a la sociedad, porque tampoco podemos quedar ahí, entonces siempre tenemos que estar a la par. O sea, no digo también que se puede perder nuestra cultura, nuestra vestimenta, pero sí debemos ir adaptándonos a la sociedad que nos presenta día a día. Nuestra ropa típica, y en muchos casos, en espacios, por ejemplo, especiales, nosotros siempre utilizamos nuestra propia vestimenta. Pero en el momento de la globalización, yo digo siempre, quizás la moda ha venido entrando en esta cultura también, y entonces nosotros nos vamos, digamos, acoplando a otras personas también. Cabe recalcar que yo prácticamente nunca me he cortado el cabello y pues entonces me mantengo ahí. Pero en muchas cosas como seres humanos que somos, hemos ido cambiando quizás. Esto no sé si sea beneficio, sea también una pérdida de nuestra identidad, pero yo sí me considero que sí seguimos valorando, por lo que en muchas ocasiones sí pongo, y hay veces sí pongo también esta vestimenta y por eso. Y para concluir este reportaje, Cristian nos brinda un mensaje para la sociedad y para el pueblo saraguro sobre la identidad cultural.
Sí, un mensajito para todos los chicos, especialmente para todas las chicas y la sociedad juventud, que ya en serio en la actualidad estamos perdiendo, como pueden observar, yo estoy con una ropa totalmente diferente que no es de mi cultura. Pero yo les digo, en los pocos espacios que tenemos la oportunidad de participar, de representar, utilicemos nuestra vestimenta y en serio, como saben decir, mantengamos lo poco que tengamos. Por ejemplo, yo he dicho el cabello, eso es para mí algo como que quizás hasta ahora nunca he pensado cortar. Entonces mantengamos esos pocos que en la otra cosa va a ir para pasar, porque muchas de las veces los jóvenes sentimos atraídos, yo me siento ahí. Entonces yo creo que digamos vamos adaptándonos, pero nunca perdamos nuestras raíces, nunca perdamos lo que somos de Saraguro, la forma de hablar, el tono mismo. Entonces nunca perdamos lo poco que tenemos. Y eso para la juventud. Así es, no perdamos la esencia, no perdamos la identidad, porque esto queremos que se mantenga de generación en generación. Periodismo, proyecta tu futuro.